Hemos modificado este motor para que funcione solo con agua. Muchas personas están sumándose a la fiebre de construir motores a hidrógeno caseros, y un canal de YouTube no fue la excepción. El flamante canal The Crazy Channel afirma haber construido un motor que funciona nada más y nada menos que con agua. Aún así, una cosa es construirlo, pero la otra es saber si realmente funciona. Quédate hasta el final para comprobar su rendimiento. No deja de ser sorprendente que estas personas se atrevan a construir y documentar este interesante mito de que los motores pueden funcionar con agua. Para comenzar el experimento, estos inventores cortan una placa de acero inoxidable 304L. De esta manera, cortan lo que son 20 placas de acero y les hacen dos agujeros de 6 milímetros y 11 milímetros. El siguiente paso es fabricar nuestro depósito de hidrólisis. Para esto es necesario conseguir dos filtros de agua que sean capaces de soportar al menos 8 bares de presión. Se les hace dos agujeros colocando la placa de acero inoxidable como plantillas, y también utilizará varillas roscadas M6. También se utilizarán arandelas de nylon, junto con sus respectivas tuercas, y de esta forma se comenzará a crear estas celdas, aislando cada placa con sus arandelas. Luego, todo irá a nuestro filtro de agua, sellando todo de forma prolija. Utilizaremos otro filtro de 8 bares. Pondremos esta manguera y uniremos luego nuestros dos filtros. Sin perder la prolijidad y el cuidado, crearemos una base para poder adaptar nuestros filtros al motor. Luego pondremos dos cables de 1,5 milímetros a el filtro con las placas y, para protección, un fusible de 20 amperes. La verdad es muy difícil de creer que esto sea tan sencillo, pero al parecer, la verdad nos ha sido oculta por mucho tiempo. Del filtro que tenía puesta la manguera, pondremos una conexión directa hacia el carburador del motor. Antes, donde entraba gasolina, hoy entra hidrógeno. Luego, los cables los conecta en una simple batería de moto. Es necesario cubrir el filtro de aire con un trozo de cartón. Se llena el filtro que contiene la manguera solamente con agua, dejando una pequeña cámara de aire, y el filtro que tiene las placas se lo llena con un compuesto de electrolito. Esto es agua, y HH+, en este caso, 4 cucharadas. Confiando en lo que estos inventores afirman, acá comienza la primera prueba de este motor. La reacción comienza en el primer contenedor. El hidrógeno es bombeado al motor. Ajustamos un poco el carburador para que no se ahogue. Y sin corte alguno en el video, la reacción del hidrógeno es instantánea. Y si esto es 100% real, estamos presenciando uno de los relevamientos de la verdad más importantes de los últimos tiempos. La prueba es contundente. Nuestra amoladora funciona sin ningún problema, y el motor continúa con su ciclo sin mayor problema. El inventor explica que el agua se vuelve naranja, porque ya comienza a corroer de forma feroz las tuercas que estaban puestas en las placas. Hay que usar, sí o sí, tuercas del mejor material en cuanto a acero inoxidable. Hasta llegó el video del día de hoy. La verdad es que da mucho en qué pensar. Si este video te gustó, por favor, házmelo saber. Esto me dice qué tipo de videos quisieras ver. Te mando un abrazo grande. Adiós.